con la voz esperanzada, sencillamente me doy. Desde el fondo de la hondura marco el rumbo donde voy. Despierto con la alborada anunciando claridad, candilcito de una estrella que alumbra la soledad. Soy arroyito tranquilo, pescador de libertad, y un alero a cielo abierto bajo cobijar la amistad. Soy apenas la distancia por la huella donde voy. Llamita bien encendida en el fogón que arde hoy, con el pecho florecido soy no más esto que soy. Soy copla que anda el camino bien adentro en la intención, creencia de pago chico donde anillo mi canción. Sencilla voz de mi gente, esencia de la razón, del canto que llevo adentro, cordoneando el corazón. Voy rumbeando seguro y dispuesto a florecer, con la lumbre del mensaje, centinela del ayer. Soy apenas la distancia por la huella donde voy. Llamita bien encendida en el fogón que arde hoy, con el pecho florecido soy no más esto que soy. Con el pecho florecido soy no más esto que soy. Bienvenidos a una nueva edición de Voces que Hacen Eco. En esta oportunidad, una vez más, en el Rincón Cultural de la provincia de Entre Ríos, en esta agrupación llamada El Estribo desde Sauce Montrul, para hablar con dos grandes de la música, en este caso de Diamante, con Miguel y con Gastón González. Miguel, bienvenido a Voces que Hacen Eco, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y por supuesto al anfitrión de todo esto, que es Hernán, a quien conocemos desde hace muchos años. Y bueno, bueno que en este Día Mundial del Folclore estén ustedes presentes acá, porque realmente tener difusión en un espacio como el nuestro a veces cuesta un poco, así que más que valedero lo que hacen al estar acá. Bueno, ¿cuántos años con el folclore? Tenés una gran trayectoria. Sí, más de 50, más. De la época, bueno, yo formaba grupos amateur, digamos así, que se llamaban Los Minuanes, anduve por Chajarí, anduvimos en Los Precosquines, hasta que llega Néstor Cueta a Diamante y me convoca y grabamos Juan del Gualellán. Para hacerla corta la historia, el tema se transforma en 1 millón de discos en menos de un mes. Había Juanes de Gualellán en Puerto San Julián, en Ushuaia, en Tartagal, Salta y en San Juan. Fue una cosa que no sé si se va a volver a repetir, un fenómeno de eso. Bueno, anduve como 7 años con ellos, grabando, difundiendo el cancionero entrerriano, fundamentalmente, con la temática de Linares Cardoso. Después formé mi propio grupo, los del Gualellán, también anduve muchísimos años, más de 15. Fui a Europa con la Asociación Verdiana y bueno, la mejor herencia que me puede quedar es que la chamarrita de alguna manera es fuera de la provincia y acá también es la que identifica al cancionero entrerriano por excelencia y a los autores. Y la otra herencia es que Gastón, maestro y docente, ama esto y es
tradicionalistas como somos nosotros. Bueno, en todo este recorrido enorme que tenés, que te debe estar llegando a la memoria ahora, ¿qué es lo que te ha dejado el folclore, digamos? El amor por la tierra misma, por el terruño, pero fundamentalmente no ser solamente un intérprete. Cuando vos sos y salís de la provincia y sos un folclorista de tu terruño, tenés que haber leído a Linares, a Marcelino Román, a saber quién era Ambrosetti, al padre Gregorio Espiazzi, que escribió el Martín de El País de los Chajá. Es decir, la gente te pregunta y te transformás en un embajador cultural. Por eso digo, además de intérprete, tuve que investigar, estudiar, para hablar intrínsecamente de Entre Ríos. Por ahí de pronto, y esto lo digo con todo respeto, no solo es Pancho Urquiza en lo que tiene que ver con las figuras de prohombres de nuestra patria chica, también con el ausente de los libros, el pescador, el nutriero, lo dice Carlos Santamaría en las poesías. ¿Cómo fue ese recibimiento fuera de la provincia cuando vos ibas y le contabas todo esto? No, extraordinario. La gente se entusiasma, la gente que se ha tenido que marchar de Entre Ríos en busca de trabajo, llamaba a sus nietos. Eso pasó mucho con los hermanos Cuesta, cuando ellos hacían mucho escenario, lo que era, no sé, un silbido o lo que era la geografía de este Entre Ríos, la gente lloraba de emoción, ¿vos sabés? Lloraba de emoción. Y bueno, la herencia de Gastón debe ser lo que más orgullo te da, ¿no? Ninguna duda. Y yo sé que está en buenas manos. Bueno, Gastón, a ver, tremenda responsabilidad, ¿no? De tener a tu papá con esa trayectoria, con esa grandeza. Bueno, preguntarte cómo te iniciaste en esto, me parece que ya es muy obvio, ¿no? Pero venía toda esa música muy chiquito. Sí, en principio, gracias por este espacio y qué podría decir yo después de todo lo que él dijo, ¿no? Creo que simplemente me siento un ladero en esta huella y del canto entrerriano, de nuestra identidad. De haber mamado todo esto que él ha contado, yo lo he vivido desde muy chiquito, desde muy pequeño, y consustanciado con todo esto del paisaje, el hombre, la chamarrita, nuestra verdadera esencia, como es este espacio cultural que hoy en el Día del Folclore no podíamos estar ausente, más que nada con el amigo Hernán. Así que acá estamos honrando el folclore, pero por sobre todas las cosas, porque la palabra folclore es algo muy inmenso, ¿verdad? Más que nada nuestra patria chica, nuestra identidad, nuestra chamarrita, nuestros autores. Y bueno, ahí voy en la huella, desde la escuela también, que creo que ahí están las semillas, porque debemos dejar y debemos cultivar, y son los chicos, sin lugar a dudas, los que van a después venir. Así que, como maestro de música, sembrando ahí, valga la redundancia, nuestros autores, nuestra música, y bueno, y acompañándolo a mi papá, quizás en este último trance, pero viviendo y disfrutando la comunión que tiene nuestra chamarrita y los amigos. ¿Y los chicos cómo toman todo esto? Bueno, qué sé yo, por ahí necesitaríamos un programa especial para hablar de los chicos y de la escuela y de la educación en sí, pero creo que no pueden amar ni defender lo que no conocen, así que creo que el docente, y más que nada de música, ¿no?, es una herramienta fundamental hoy, un eslabón más que significativo en nuestro aplomo cultural que vamos a poder dejarles a nuestros chicos. Así que el chico... El niño en sí como sujeto está ahí. Así que uno tiene que llegar, cautivar, poner a consideración nuestra música y el chico se engancha porque está en su esencia poder conocer nuestra música. Así que ahí vamos como docente, también medio en el último tirón, pero con ganas de seguir quedándome un poco más para honrar nuestra música entrerriana. Bueno, prepararon dos temas, contame de qué se trata. Bueno, el primer tema es una chamarrita que hace poquito acabamos de componer con Hugo Espiazzi, otro de los referentes que tiene esta provincia, que se llama Soy nomás esto que soy. La hemos compuesto junto con unos arreglos de papá. Y el segundo tema es un tanguito montielero que... Se llama Un chispazo del fogón. Música.
madrugada con tus dulces melodías. Si lo habrá bailado faría para las fiestas allá en la isla. Puestero eterno del pago junto a Don Negro Tongoso, Antonio Nieva, famoso, ya que el recuerdo me trae. Voy a arrimarle esta copla a Don Esteban Morales. Hola, queridos amigos de toda la provincia de Entre Ríos, en este nuevo espacio que estamos inaugurando en Voces que Hacen Eco, queremos invitarlos a todos a que nos puedan enviar a través de nuestras redes sociales su material, su videoclip, así nosotros podemos difundirlo en la pantalla entrerriana. Bueno, amigos de Voces que Hacen Eco, queremos estar en el programa de ustedes, así que agradecemos la presencia de Facundo y de Lucas y queremos mostrarle cómo vamos a sonar. A ver, Chacarera Doble, Estrella Fugaz, De Ternán y El Chango Nieto. Bueno, con Hernán, después del vivo, bueno, ya te estás sacando un poco los nervios con este día tan especial. ¿Cómo va todo?
Bueno, primero gracias por estar presente ustedes y bueno, la verdad que tuvimos que reestructurar sobre la marcha todo lo que pasaba porque habíamos armado todo un muy linda escenografía y empezó a venir este viento sur que nos hizo un poco de desastre, digamos, volando en un montón de cosas. Pero bueno, pudimos ayornarnos a la situación, armar por ahí, y la verdad que muy contentos porque se dio cita a mucha gente y por supuesto las brillantes actuaciones, porque para mí fueron unos manifiestos muy buenos culturalmente hablando, ¿no es cierto? ¿Qué es este día especial para vos? ¿Qué significa el folclore? Bueno, de por sí el folclore es esto. Es esto, cada uno de la gente que anda acá, cada uno de los que habitamos esta tierra tenemos ese folclore, ¿no? El saber, el conocimiento, que podemos, por supuesto, a lo largo de nuestra vida ir transmitiéndolo. Y hoy un día muy especial, fíjate vos que trajeron danza de distintas regiones, y eso no es poca cosa, eso es aunar las culturas de distintas regiones y decir presente a este folclore nacional, como dije al inicio cuando comenzaba el evento. Yo creo que tenemos que seguir el hombro a hombro, hermanándonos a través de todo lo que es el arte y fundamentalmente conservar nuestra cultura, nuestro folclore, que como dije también hoy, forma parte y es nuestra identidad. Yo miraba hoy redes sociales y era impresionante desde toda parte del país haciendo referencia a este día. Hay como una sensación, ¿no?, de seguir con esto y de volver a reunirnos, ¿no?, como es este día. Sí, acá tenemos que pensar que estamos, por supuesto, no hemos salido del todo de la pandemia, pero acá ustedes habrán visto, se mantiene todo lo protocolar, tratamos de seguir todos los requerimientos. Pero esa ansiedad y esas ganas, yo creo que ha hecho que reflexionemos mucho en este tiempo de pandemia para empezar a disfrutar momentos, disfrutar a los amigos, disfrutar la cultura, y creo que nos hace mucha falta. Y a ustedes agradecerle porque ustedes son parte de esto también en la difusión que tanto nos hace falta. Y tanta gente que nos ha escrito y nos ha mandado mensajes, evidentemente vamos por una buena senda, por un buen camino y tenemos que aunar, como decía al principio, aunar esfuerzos, porque esto es lo que nos hace falta, que sepamos nuestras raíces. Fundamentalmente eso. Nos encontramos con Juan Carlos en este rinconcito de este rincón cultural que tenemos aquí en esta agrupación tradicional cultural El Estribo. Bueno, Juan Carlos, a cargo de todo esto, contame un poco de cuándo te dedicas a... Sí, a decir verdad, esto se acostumbra mucho en mis pagos, en Reconquista, aunque parezca mentira, norte de Santa Fe, así como acá se hace el asado con cuero para agasajar a un amigo, allá hacemos asado en estaca. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Paciencia, leña, carne y sal. Nada más. ¿Y la leña es algo en especial o tiene que ser algún...? No sea ombú, banano, mamón. Toda leña que camina va para al asado. Porque esto llama y calor. A veces ni llama, a veces la brasa acerca. No, sí. La verdad que sí, y paciencia. Este lleva ya 5 horas y cuarto. ¿Y de dónde viene esto? ¿Cómo lo aprendiste? Mi viejo lo hacía cuando yo era chico. Mi viejo tenía carnicería también. Y yo me le animé una vez a hacer un vacío y me salió bien. Y después lo hicimos aquí con un par de amigos. Y bueno, y de ahí en más salió. Y ya alguien que me vio me dijo, mi nena cumple 15, ¿te animás? Sí que no. Y después el otro que se casaba y sí que no. Y ahí estamos con la patrona, sí, hacemos todito, sí, la verdad. ¿Se convirtió en un emprendimiento? En honor a la verdad, sí, como somos jubilados los dos, así que es una terapia ocupacional y de paso, chiroleamos. Y esto tiene que ver mucho también con la tradición, ¿no?, con lo nuestro. Indudablemente, yo pagaría por hacerlo, y como amo el folclore, y escribo y recito por ahí también, sí, la verdad que sí. Ah, ¿tenés algún recitado? ¿Te podemos escuchar con uno? Pero con muchísimo gusto, cómo no, a ver si me alcanza el tiempo. Bueno, hay uno que lo he vivido y lo titulé A vos que tenés papá. Y dice así: cuando me pongo a pensar que el viejo ya se me fue, no lo puedo soportar. Es que no logro entender cómo me he dejado estar con 1000 planes y proyectos dejados para después. Cuando niño me enseñó sobre lo bueno y lo malo, el respeto, la decencia, a querer a mis hermanos, el amor a la familia y hasta cómo dar la mano. Allá por la adolescencia, primero por el estudio y los amigos, después que me quitaron el tiempo
para compartir con él. Después vino el matrimonio y los hijos y el trabajo o algún viaje de negocios. Y así, casi sin querer del viejo, me fui alejando. Siempre tuve alguna excusa que me pareció correcta. Y pasaron cumpleaños, también vinieron las fiestas. Y cuántos días del padre justificando mi ausencia. Y así fue pasando el tiempo. Casi no nos dimos cuenta y una mañana de tantas, era en plena primavera, le dieron la novedad, enfermó su compañera. Y fueron tres largos meses de tratamiento y remedios, la enfermedad no cedía y la angustia iba creciendo. Hasta que mamá partió hacia aquel mundo sin tiempos que Dios nos depara a todos cuando nos llegue el momento. Y a partir de aquel instante, él cambió notablemente. Ya no fue el hombre de antes. Se encerró con su dolor y yo llegué ya muy tarde para infundirle valor. Por eso te pido a vos que hoy tenés papá, no dejes para después lo que podés disfrutar. Chantale en la frente un beso, decile cuánto lo amás. Robarle al trabajo un tiempo para sacarlo a pasear. Llévalo al campo o al río o tal vez a caminar. Él se conforma con verte. Vos sos su felicidad, al igual que tus hermanos, lo mismo que tu mamá, porque el amor de familia no sabe de falsedad y hay que demostrarlo en vida. A la flor dásela ya, de nada sirve en la tumba si no la pudiste dar cuando fue su cumpleaños o en alguna Navidad. Por todo ello te pido a vos que tenés papá que realices tus proyectos, sí, pero realizalos ya, que Dios guiará tus pasos para que puedas llegar a compartir con tu viejo, esa gran felicidad. Muchas gracias. Para finalizar esta nueva edición de Voces que hacen eco y agradeciendo, por supuesto, la gentileza del Sindicato de Empleados de Comercio, nos vamos a despedir con Costera. Agradecemos su compañía y lo invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Antiguo herrero de peces, dorado río, por tu camino de siglos bajando vas, desde donde su farol le enciende la luna, hasta las islas frutales del litoral. Tus sobre sus lomos queman en el estío, barrancas, islas y playas deben pasar. Arriba lamen las garras de arisco pumas y abajo reflejas luces de la ciudad, canoas isleñas del Paraná. Quiero ser el agua por donde va y me cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Asoman en tus riberas como otros días las bellas formas trigueñas del guaraní, pero reviven el alma de los isleños, la raza vieja que otrora reinara allí. Quien fuera me dijo un día mirando el río, como las aguas tranquilas del Paraná, reflejan las huellas de los navíos y así las penas del alma poder borrar. Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde va, irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná.